los republicanos tienen mucho para celebrar. Además de reforzar su mayoría en la Cámara de Representantes, que tienen desde 2010, ahora lograrían la mayoría en el Senado, pasando de 45 escaños a 52, de los 100 que constituyen el Senado. Los republicanos destronaron a los demócratas en Kentucky, West Virginia, Iowa, Montana, Colorado, Arkansas, Dakota del Sur y Carolina del Norte. Pero la victoria podría ser aún mayor. And equal pay as well. Las contiendas en Arkansas y Virginia están por definirse y en Luisiana se decidirá en un balotaje el 6 de diciembre. Con la derrota, el presidente Obama seguirá los pasos de todos sus antecesores desde Ronald Reagan, enfrentados a la oposición de todo el Congreso al final de sus mandatos.